Tercera semana de playoffs y ya tenemos al primer equipo con su boleto asegurado a Santiago de Chile para la gran final de la LLA. Y si quieres saber a qué nos referimos, entonces quédate con nosotros para descubrirlos, porque señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es El Heraldo. Arrancamos con el duelo por la llave superior, porque Six Karma y Movistar R7 peleaban para definir al primer finalista de la apertura. La serie empezó a favor de la Ola Verde, quienes tanto en el primer como en el segundo juego pudieron romper la paridad de ambas partidas. El robo de Barón por parte de Cody en el primer juego, así como el cuadra kill de Snacker en el segundo, fueron claves para que Six Karma comenzara ganando la serie 2-0. No obstante, el arco iris no se dio por vencido y emparejaron la serie luego de ganar el tercer y cuarto juego. En esta ocasión, fueron ellos los que cerraron de mejor manera gracias al buen trabajo de Odi, pero especialmente al Aurelion Sol de Mireu en la tercera partida, como el Aphelios de Seo en la cuarta. Finalmente, en el quinto juego, los dos equipos apostaron todo para llevarse la serie, y a pesar de que Movistar R7 parecía tener el control de la partida, Cody brilló de gran manera con su Gragas para encaminar a Six Karma a la victoria y el pase a la gran final. Pero las emociones no acabaron aquí, porque el miércoles tuvimos un choque de titanes entre Astral e Infinity para conocer quién avanzaba a la semifinal de la llave inferior, y uno de estos super equipos dijo adiós a la apertura. La primera partida fue un auténtico espectáculo. El Infinito gozaba de un gran control de mapa y un Kenny imparable con Thalía, mientras que las Águilas estaban intratables en las peleas y un Samdi que no creía en nadie. La partida permaneció igualada hasta el final y solo un backdoor de Takeover pudo darle la victoria a Astral. Esto, sin embargo, no desmotivó a Infinity, quienes en el segundo juego dominaron de la mano de 5Kid y Solid, quien volvió a ser determinante con su presencia en todo el mapa. Para el juego 3, Astral nuevamente tomaría las riendas gracias a su composición de daño a distancia, sumado al gran trabajo de José de Olo para poner 2-1 la serie. Infinity no perdió la calma y en el cuarto juego, con un espectacular Blitzcrank de Ackerman, los dirigidos por Dai lograron una aplastante victoria para empatar nuevamente la serie. Ya en la quinta partida, Astral finalmente despertó y destrozó al Infinito con un juego temprano arrollador por parte de Takeover para, ahora sí, finiquitar la serie y el pase a la semifinal. Y esta semana lo más destacado, sin lugar a dudas, es el equipo de Six Karma, que llega a la final justo en su primer split disputando la liga de la mano de un auténtico veterano de esta etapa. Y es que Yeti tenía un gran desafío con esta escuadra que debuta en la LLA. Con una buena fase de grupos, a pesar de ciertos altibajos, la Ola Verde mostró una gran mejora en los playoffs, donde despachó tanto a Astral como a Movistar R7, dos escuadras acostumbradas a jugar estas fases. Muchas felicidades a Six Karma por la clasificación y a Yeti, por supuesto, por llegar a la décima final en su carrera. Por eso, ¿tú crees que el entrenador cosechará otro título, lo que representará el primer para la Ola Verde? Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios. Mientras tanto, veamos el enfrentamiento de la siguiente semana. El martes, Movistar R7 y Astral se verán las caras en la semifinal de la llave inferior para escoger al equipo que enfrentará a Six Karma el día viernes 14 de abril en el Movistar Arena de Santiago de Chile para la gran final. Y este fue el resumen de la tercera e infartante semana de playoffs de nuestra LLA. Yo soy Lau y nosotros, ahora sí, con el corazoncito más calmado, nos vemos en la próxima.